que esto iba a pasar, que España iba a ir a un país a cuatro partidos como mínimo. Ya lo imagino. Albert Rivera es consciente de que las decisiones que está tomando su formación pueden no ser entendidas. Las figuras de dos expresidentes andaluces han pasado de ser una línea roja infranqueable para el pacto con el PSOE a convertirse ahora, a día de hoy, en la herramienta de Ciudadanos para acabar, dicen, con la corrupción. Pacta con Díaz en Andalucía y con el Partido Popular en Madrid. Ya hay principio de acuerdo con Cifuentes. Lo analizamos en las 5W. Y a ti, Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches. Albert Rivera propicia el gobierno de la Junta de Andalucía a los socialistas y entrega la Comunidad de Madrid al Partido Popular. Ciudadanos propicia la gobernabilidad y evita el ascenso de Podemos. Lo hace, eso sí, renunciando a algunos de sus requisitos de las últimas semanas, la corrupción. El socialismo andaluz y el PP madrileño son paradigmas de escandalosos casos fraudulentos ante los que Rivera ha claudicado. Se trata de dos de las plazas más emblemáticas del poder territorial de PP y PSOE. Perder sus dos bastiones sería una estocada inasumible. Por ello, ambas formaciones se han doblegado a muchas de las exigencias de Rivera. Sin embargo, este no ha conseguido su principal objetivo, las cabezas de Chávez y Griñán y primarias en el PP de Madrid. Hoy lo ha justificado alegando que es la única forma que tiene de erradicar la corrupción. El cuándo es a pocos meses de las elecciones generales que determinarán el papel definitivo de Ciudadanos en la política nacional. Si solo hubiera apoyado a los socialistas, perdería al votante de centro-derecha. Si, por el contrario, su respaldo hubiese sido exclusivamente para el PP, habría sido acusado de ser la marca blanca del gobierno. Los pactos de Rivera le colocan de nuevo en el centro del tablero político y él ha decidido jugar a dos barajas. El protagonista indiscutible es Albert Rivera, el líder del partido que abandera la regeneración en el momento de mayor atomización política desde la llegada de la democracia. Algunos medios presentan a Albert Rivera como el hombre de Estado que ha venido a empujar a PP y PSOE hacia el camino del bien. Y aquí surge la duda. ¿Es Albert Rivera un hombre de Estado estabilizador de la gobernabilidad que está logrando acabar con la corrupción generalizada, evita el ascenso de nacionalistas y populistas? ¿O por el contrario es un político que en poco tiempo ya ha incumplido lo que ha prometido hasta la saciedad? ¿Qué pesa más, su papel estabilizador o su falta de palabra? Sexta W. ¿Hace bien Albert Rivera pactando con el PSOE en Andalucía y con el Partido Popular en Madrid? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Si don Miguel de Cervantes hubiera tenido que escribir la crónica de lo que ha hecho Albert Rivera, comenzaría diciendo: caló el chapeo, miró al soslayo, tentó la espada, fuese y no hubo nada. Exactamente eso es lo que Albert Rivera ha hecho en Andalucía y en Madrid: sacar pecho en los primeros compases de la negociación, gallear en sus exigencias y proclamas, enseñar los espolones y ofrecer lentejas a los que le cortejaban. Y al final, jugar a dos barajas, rebajar los grados de su nivel de exigencia y firmar con el PP y el PSOE a mayor gloria de la gobernabilidad. Quería ser Joaquín Costa, el gran regeneracionista español, y no ha llegado ni a Gato Pardo. Se ha quedado en Mini Pardo sin la firma de Lampedusa. ¿Que todo cambie para que todo siga igual? No. Nada va a cambiar y todo va a seguir igual. Y si no, que se lo pregunten a Chávez y a Griñán. El gobierno podría estar barajando adelantar las elecciones para hacerlas coincidir con los comicios catalanes. Las fechas que suenan son 27 de septiembre, en este caso, o 22 de noviembre, o la fecha prevista 29 de ese mismo mes. ¿Qué conviene más al PP? ¿Adelantarlas, mantenerlas o retrasarlas? Preguntado al respecto, Rajoy ha asegurado que no tiene intención de un adelanto, pero que aún no ha decidido la fecha. No tengo decidido cuándo se celebrarán las elecciones. Bueno, yo entiendo que todo el mundo pueda especular, y está bien, pero no hay decisión ninguna y cuando se convoquen las elecciones, lógicamente lo sabrá la opinión pública. Hoy miércoles, sesión de control al gobierno en la que el y tú más ha vuelto a ser protagonista. Desde la bancada socialista han afeado al Ejecutivo los últimos escándalos de corrupción del PP, a lo que Soraya ha respondido que el PSOE es el menos indicado para dar lecciones sobre esta materia. Repasaremos los escándalos históricos del Partido Socialista desde Filesa hasta los ERE. Es el mayor aficionado a hablar de corrupción en esta Cámara, pero ¿qué quiere que le diga? El menos indicado, vaya tomando decisiones y menos darle lecciones a los demás. Aplíquese el cuento.
Felipe González ha dejado Venezuela ante el acoso chavista a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Colombia. Al enterarse, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha arremetido contra el presidente colombiano, Santos, y ha vuelto a atacar al expresidente del gobierno español acusándole de cobardía al asegurar literalmente que ha huido del país bolivariano. Su partida del país fue casi una huida, salió huyendo. Yo creo que en el fondo él descubrió que había sido un gran error haber venido aquí. Y en nuestra sección de historia analizaremos qué es el Club Bilderberg, realidad o expediente X, quiénes van y para qué se reúnen, por qué las élites de los poderes financieros se citan en secreto, qué impacto ha tenido este club en España. Lo veremos todo de la mano del historiador Fernando Paz. En los deportes, Juan Manuel Pérez Moya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece ser que el Iker Casillas está a punto de abandonar el Real Madrid. ¿Es eso cierto? Eso parece. Las últimas informaciones apuntan que Iker Casillas tiene más claro que nunca que su futuro está lejos del Real Madrid. Hoy se ha publicado en diferentes medios que ha tomado esa decisión, pero esa decisión viene por la comunicación que tuvo, la conversación que tuvo con Xavi Valero, el entrenador de porteros de Rafa Benítez, que le comunicó que sería su tercer portero esta temporada, tal y como avanzó en exclusiva Punto Pelota el pasado lunes. En el Tiempo de Deportes comentaremos en profundidad la que puede ser la noticia del verano. Comparecencia muy esperada de Albert Rivera este miércoles para explicar el porqué de su apoyo a los socialistas en Andalucía. El presidente de Ciudadanos afirma que no ha dado marcha atrás en sus exigencias, sino que pactar con el PSOE andaluz, dice, es la única manera que tiene su partido de acabar con la corrupción. Añade además que con la firma de su pacto con Díaz se consigue que un partido que ha deteriorado la vida pública apueste por la regeneración. Y si no archivan y siguen imputados, dimiten. Eso no lo digo yo, lo ha hecho Susana Díaz y lo ha firmado por escrito. Por tanto, será Susana Díaz quien tenga que hacer cumplir ese punto del acuerdo. Teníamos una dicotomía: no participar del cambio político, quedarse en un rincón como partido residual y no intentar cambiar las cosas, situarnos en la queja y no en la propuesta, o actuar como partido de Estado, actuar como partido responsable y como partido exigente y bajar a la arena y negociar con los partidos que hasta la fecha no habían querido cambiar ni una coma de sus políticas. Esto es el 80% del programa de Ciudadanos, prácticamente, lo que se ha aprobado. Entonces, hombre, desde la oposición y con un botón de investidura, sin un acuerdo de gobernabilidad, conseguir todo esto, me parece que hemos conseguido más que el Partido Popular en 30 años de oposición. Un pacto que no ha salido gratis a Susana Díaz. Para conseguir el apoyo de la Formación Naranja, los socialistas han tenido que suscribir hasta 70 medidas de regeneración democrática, reactivación económica y de lucha contra la corrupción. Hemos querido destacar las que a nuestro juicio son más necesarias y positivas, pero también las propuestas más polémicas de ese acuerdo. Nos las descubre ya María Durán. María, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Así es, hemos destacado aquellas medidas que nos parecen más positivas, más necesarias y también las que pueden generar algún tipo de polémicas. Empezamos, si les parece, por las positivas. Abogan por la simplificación legislativa y administrativa mediante la reducción de trabas burocráticas. Es muy necesario en Andalucía y en toda España. Los jóvenes serán colectivo prioritario en materia de empleo. En la región europea con más paro juvenil parece obligado. También habrá una reducción entre 2 y 3,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF para clases medias y bajas. Más cosas, los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos deben hacerse responsables patrimoniales de dichos actos. En cuanto a ley electoral, quieren que el voto de cada ciudadano tenga el mismo valor. Esto se traduce también en listas abiertas o desbloqueadas. Y por último, quieren una reducción de los gastos electorales de un 50%. También separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política y que no formen parte en las listas electorales. Vamos a ver ahora algunas medidas que pueden suscitar polémicas. En primer lugar, quieren crear una red de centros de formación profesional en Andalucía. Es una medida que, sin proponer paralelamente un órgano de control, puede traer a la mente de algunos los fraudes de los cursos de formación. Por otra parte, los partidos deberán contar con órganos internos específicos anticorrupción. No se especifica qué tipo de control.
hay que comprometerse, también dicen, a que los candidatos sean elegidos a través de un sistema de primarias, a la eliminación de los aforamientos a nivel autonómico, y quieren también limitar la designación de los asesores hasta un número de 30, que parece que siguen siendo demasiados. Por último, quieren desarrollar los instrumentos que propicien una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones, algo que suena un poco al estilo de las asambleas de Podemos. Muchas gracias, María. Los socialistas claudican, pero también lo hace, ¿y de qué manera?, Ciudadanos. No solo pactan sin conseguir la dimisión de Chávez y Griñán, sino que, por ejemplo, impulsan las embajadas autonómicas. Rosa Cuervas Mons, ¿qué más renuncias ha tenido que hacer Ciudadanos? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues la primera y más grave para muchos, la flexibilización de las medidas contra la corrupción. Del si Chávez y Griñán no se van, votaremos no, que decía Albert Rivera hacia mediados del mes de mayo, a lo que refleja ahora el acuerdo. Es verdad que hay un pacto contra la corrupción, pero Ciudadanos no se ha comprometido, al contrario, a no reclamar el escaño de Chávez, que está imputado, hasta que el Supremo no se pronuncie. Ciudadanos ha renunciado además a la exigencia de responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos en caso de que un miembro de la formación esté condenado en casos de corrupción. Y pasamos a la segunda medida a la que ha debido renunciar Ciudadanos, o más bien la segunda medida que ha tenido que aceptar, las embajaditas. El acuerdo firmado por Ciudadanos y PSOE contempla la implantación de oficinas de apoyo a las empresas exportadoras en los 40 centros principales de la economía mundial. Traducimos del lenguaje político a la realidad. Se trata de la creación de embajadas autonómicas o embajaditas, esas contra las que tanto ha protestado Rivera en Cataluña, donde más se deja millones de euros en representación exterior. Y vamos por fin a la tercera medida que no ha gustado a Ciudadanos y que ha aceptado, la banca pública o semipública. Son programas con nombres tan rimbombantes como líneas preferentes de financiación para los autónomos, creación de una entidad pública de crédito de Andalucía o adecuación de los instrumentos de apoyo y desarrollo empresarial de que dispone la Junta. Todas medidas muy alejadas, en principio, de las líneas maestras de la formación naranja. Gracias, Rosa. Mariano Rajoy asegura que no tiene sentido que en algunos sitios valga la lista más votada y en otros no. Considera que si Díaz gobierna Andalucía, sería bueno que el PP lo hiciera, por ejemplo, en algunos ayuntamientos de esa comunidad donde ha sido la fuerza más votada, como Cádiz, Córdoba, Sevilla, Jerez o Marbella. Si en Andalucía se ha visto muy positivamente que la lista primera vaya a gobernar, sería bueno que en algunos ayuntamientos de Andalucía donde ha ganado el Partido Popular, como Cádiz, como Córdoba, como Sevilla, como Jerez, o como Marbella o como otros, gobernara también la lista más votada. Es decir, lo que no tiene sentido es que en algunos sitios valga la lista más votada y en otras no. En la misma línea, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha pedido a Ciudadanos que el rasero que han utilizado para llegar a un acuerdo en Andalucía sea el mismo que usen a la hora de exigir condiciones en Madrid a Cifuentes. Cuando alguien se incorpora, un juego político, y se incorpora a la representación de los ciudadanos, lo primero que tiene que demostrar es que lo hará con responsabilidad. Y conviene, para mí, además de la responsabilidad, para que a uno le entiendan, pues tener igual rasero y por tanto tener iguales criterios en un sitio que en otro. De Andalucía nos vamos hasta Madrid, ya que el presidente de Ciudadanos ha confirmado que su partido tiene un principio de acuerdo con el PP para facilitar la investidura de Cristina Cifuentes como futura presidenta de la comunidad. Asegura Rivera que los populares van a firmar su decálogo de medidas contra la corrupción. Pero insisto, hay principio de acuerdo respecto a ese documento. Verbalmente nos han trasladado que van a firmar ese documento anticorrupción y por la regeneración democrática, cosa que sería todo un logro que el PP de Madrid y en este caso Cristina Cifuentes, su candidata, asumiera todas esas propuestas, y queremos verlo por escrito. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues las ven en sus pantallas, muchas de la misma índole que las impuestas en Andalucía. Celebración de primarias en los partidos, dedicación exclusiva de los diputados regionales no imputados en los escaños, limitación de mandatos a dos legislaturas y la eliminación de aforamientos de los parlamentos autonómicos. ¿En qué se ha convertido Ciudadanos? En un partido que con poca vida a nivel nacional ya ha claudicado y roto algunas de sus promesas de regeneración más impactantes, o por el contrario es un partido de Estado que está jugando la llave de la gobernabilidad con medidas regenerador. A esta última tesis es a la que parecen haberse sumado tanto el grupo Prisa como Vocento. Si no, miren las portadas del País y el ABC. Ciudadanos asume su papel en la gobernabilidad de España, es lo que titula el diario del Grupo Vocento, y atención al titular del diario del Grupo Prisa. Ciudadanos obliga, el verbo obligar es importante, a ceder al PP y al PSOE en Madrid y Andalucía, es decir, otorgan un papel fundamental y regenerador de Ciudadanos en la vida política de PP y de PSOE.
Dejamos los pactos de Andalucía y Madrid y nos centramos en las de otras regiones de España. Hoy el ministro de Sanidad, en la sesión de control al Gobierno, en una pregunta sobre la pobreza, ha aprovechado para lanzarle un dardo al PSOE sobre su responsabilidad a la hora de pactar y hacer cosas extrañas. Y ustedes, en esto, lo único que ven es una ocasión de rédito político. Son incapaces de asumir la responsabilidad que tuvieron en la crisis. Y le digo una cosa, señor Heredia. Lo mejor que pueden hacer para ayudar a resolver la situación es no hacer tonterías ni pactos extraños para cambiar la situación económica en España. Nos vamos hasta Valencia. Ciudadanos quiere forzar un pacto con PP y PSOE para evitar que los nacionalistas o pancatalanistas de Compromís se hagan con la alcaldía de la capital del Túria e impongan sus políticas separatistas. Compromís, que como ustedes saben, por mucho que algunos intenten ahora negarlo, pues forma parte el Bloc, forma parte Esquerra Republicana, forma parte y son en coalición con los partidos independentistas, pues parece que va a recibir el apoyo del Partido Socialista, ¿no? Preferimos que haya un gobierno que respete en definitiva ese marco de convivencia y preferimos que haya un gobierno con las manos limpias que no un gobierno o de Rita Barberá o de Compromís. Esto es lo que ocurre en Valencia. Volvamos al mapa que les mostrábamos ayer en el que estamos analizando a lo largo de esta semana lo mucho que se está jugando en algunas ciudades de nuestro país. Nos hemos centrado, como saben, en 8. Ayer explicamos lo que hay en juego, por ejemplo, en Madrid y Barcelona. Hoy toca la ciudad de la que estamos hablando, Valencia, y también nos centramos en Pamplona. Eurico Campano, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Valencia es precisamente una de las plazas sobre las que más incertidumbres hay en este momento. La composición de este consistorio tras los comicios del 24 de mayo es un auténtico puzzle. El Partido Popular ganó las elecciones con 10 concejales. Compromís se quedó muy cerca con 9. Ciudadanos se erigió en tercera fuerza política en este ayuntamiento con 6. El PSOE 5 y Podemos 3. Aunque en primer término se barajó la más que posible y probable, creíamos, unión de los socialistas con la extrema izquierda nacionalista y pancatalanista, Compromís y Podemos, lo que hubiera dado como resultado una ajustada mayoría absoluta con 17 ediles. La ruptura de relaciones entre los socialistas del PSPV y Compromís abre la puerta a un entendimiento entre el Partido Popular, Ciudadanos y el propio PSOE, en el que el alcalde de consenso sería Fernando Giner, representante de la formación naranja. Solo en este caso, los de Rivera romperían su compromiso de gobernar en un lugar donde no han sido los más votados. Parece más que probable a estas horas que Ciudadanos se salga con la suya en la construcción de un frente antinacionalista, una de las señas de identidad que se encuentra en el ADN de la formación naranja. En Pamplona, en cambio, las cosas están mucho más claras. El próximo sábado, Unión del Pueblo Navarro, a pesar de sus 10 concejales, será desalojada del consistorio de la capital navarra y quedará en manos de Bildu, que ha obtenido 5 ediles, que habrá que sumar a los 5 de Geroa Bai, la formación de la conocida diputada Usue Barco y su representante en Pamplona, Iciar Gómez, a los 3 de Aranzadi, Podemos y al de Izquierda Unida. Los 3 ediles de los socialistas navarros son en esta suma irrelevantes. La capital navarra quedará en manos de los independentistas proetarras de extrema izquierda, cuya apuesta principal sigue siendo la integración de Navarra en el País Vasco. Muchas gracias, Eurico. Ahora queremos mostrarles una imagen que debería ser normal y habitual, pero que en los tiempos que corren nos llama mucho la atención. Lo que ven en sus pantallas es la celebración del primer gol que la selección española de fútbol femenino marcó anoche en el Mundial de Canadá. Su autora fue una jugadora catalana, Vicky Losada, un gran tanto que no dudó en celebrar con sus compañeras y también besando el escudo de su país, España. Eduardo, el gesto de Vicky Losada, jugadora catalana, reciente fichaje del Barça, es casi, casi un gesto heroico, ¿no te parece? Doblemente heroico, Beatriz. No sabemos si la jugadora de fútbol de la selección nacional femenina, Vicky Losada, está emparentada con su paisana catalana, Agustina Aragón, que era de Barcelona, por mucho que a los separatistas les irrite, porque su hermoso gesto de besar el escudo de España de su camiseta para celebrar su gol en el Mundial del Canadá es, en las actuales circunstancias, un acto doblemente heroico por su condición de catalana. Si yo fuera Ángel María Villar o Vicente del Bosque, ficharía a Vicky Losada para que les diera lecciones a algunos de sus compañeros masculinos, a los que se comportan como gallinas cuando se insulta al escudo que ella ha besado y a los que se ríen, aplauden y justifican el insulto a España, país en el que sus mujeres han tenido siempre más valor y más coraje que los hombres. Vicky Losada es una dignísima heredera de Agustina de Aragón y de María Pita, de Clara del Rey y de Manuela Malasaña. Y encima juega mejor al fútbol y es más guapa que Gerard Piqué. Gracias, Vicky. Ese beso tuyo es capaz de convertir en príncipes a los sapos, incluso a los sapos que croaban contra el himno y la bandera de España en el Camp Nou.
Muchas gracias, Eduardo. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, ha confirmado hoy desde Bruselas que a lo largo de este mes de junio va a llevar una profunda remodelación del Gobierno de nuestro país. Por otra parte, Rajoy dice sobre un posible adelanto electoral que a día de hoy lo descarta. Sí, sí, serán antes de que acabe este mes, yo tendré que tomar algunas decisiones con dos objetivos desde el punto de vista de, uno ya se lo he explicado, que es desde el interés general de los españoles, tenemos que aprovechar ahora las posibilidades para la recuperación y para la creación de empleo, y luego también tengo que tomar desde el punto de vista del partido. Rajoy dice descartar por el momento un adelanto, unas palabras que chocan con una corriente interna dentro del seno del PP, que lo que pretende es que el presidente adelante las elecciones generales y las haga coincidir con los comicios en Cataluña. Sería un golpe de efecto para recabar el voto no nacionalista y de los que quieren que España siga siendo y siga estando unida. ¿Ayudaría o no un adelanto al Partido Popular? Veamos la agenda. Lo más probable es que los comicios generales sean el domingo 22 o 7 días más tarde, el domingo 29 de noviembre. En esas fechas se cumplen 4 años de las últimas elecciones generales. Rajoy podría retrasar las elecciones hasta enero incluso, pero la carta que maneja el presidente es hacerlas coincidir con las elecciones catalanas del 27 de septiembre. Todo está en el aire y más si tenemos en cuenta que las elecciones catalanas están anunciadas, pero no convocadas oficialmente por Artur Mas. Es decir, podría decidir cambiar la fecha de los comicios. La opción de un adelanto, aunque hoy descartada por Rajoy, cobra fuerza tras las palabras de uno de sus ministros afines, Jorge Fernández Díaz, quien contestaba esto ante la posibilidad de un adelanto. Efectivamente, el debate está planteado y es absolutamente opinable. Hay, como casi todo, hay argumentos a favor y argumentos en contra. Tiempo de análisis, Eurico Campano, Eduardo García Serrano. ¿Qué conviene más al PP? ¿Adelantar, mantener o retrasar la fecha de las elecciones? Eduardo, comenzamos por ti, es tu turno. Eduardo, adelante. Bueno, Gonzalo, si Mariano Rajoy fuera un político, quiero decir, si tuviera discurso político, convocaría las elecciones simultáneamente a las catalanas. ¿Por qué? Para, si no abortar, sí degradar la intención y la vocación independentista plebiscitaria de las autonómicas convocadas por Mas. Pero teniendo solo un discurso economicista, también tendría que adelantarlas a septiembre. ¿Por qué? Porque en septiembre aún no habrán ido al paro todos aquellos trabajadores españoles que cuando se cierren las playas de agosto irán al paro. En noviembre sí estarán en el paro y no le volverán a votar. Mi querido Eduardo, Mariano Rajoy en esto, como en tantas otras cosas, es perfectamente previsible. Como buen conservador de provincias, al que le gusta ajustarse de una forma absolutamente estricta a los plazos, al menos a los plazos y a lo que se espera de él formalmente, ya que hemos visto que no es tan respetuoso en cuestiones de contenido y mucho menos en cuestiones políticas. Por tanto, yo considero como lo más probable que, sin ninguna duda, las elecciones sean cuando toca, como diría el propio Rajoy, o el 22 de noviembre o el 29 de noviembre, previa disolución de las cámaras a finales de septiembre. Sus asesores le recomiendan además que esto sea así porque la recuperación económica jugará a su favor. Gracias a ambos. Poco a poco tenemos más detalles del Madrid que está preparando la futura alcaldesa Manuela Carmena. Hoy nos hemos enterado de quién gestionará las 3 grandes concejalías de la capital. Por un lado, Podemos se hará cargo de la Policía Municipal. Izquierda Unida controlará la cartera de Hacienda y Medio Ambiente lo gestionará Equo. Nos hemos querido centrar en las concejalías que gestionará Podemos. Urbanismo, Transparencia, Portavocía y Seguridad. Sobre esta última, vean qué podría gestionar Podemos. La llegada de Carmena al ayuntamiento plantea algunas preocupantes incógnitas, especialmente en lo que a seguridad y emergencias se refiere. Javier Barbero, un psicólogo, sería el responsable de la policía municipal. Tendría que aplicar la nueva ley de seguridad ciudadana a la que él y Podemos denominan ley Mordaza. También se enfrentaría al vaciado de las cárceles en más de un 90%, como ha propuesto Carmena recientemente, y a una nueva ofensiva contra el coche, que pretenden cambiar por bicicletas y transporte ecológico. El siguiente problema lo encontrará en el SAMUR, uno de los servicios de emergencias más rápidos de España. Ahora Madrid pretende municipalizarlo con el consiguiente aumento del coste y la pérdida de eficacia que se vivió en Madrid hasta que se implantó el actual sistema en tiempos de Álvarez del Manzano. Se profesionalizará el alto porcentaje de trabajo voluntario que absorbe Protección Civil con el consiguiente golpe al bolsillo de los madrileños.
En lo que a los bomberos se refiere, Barbero se encontrará como en casa. Este cuerpo, sometido al control de sindicatos radicalizados, se ha posicionado en numerosas ocasiones contra actuaciones de la propia policía municipal, como desahucios o control de manifestaciones. Todavía recordamos la lamentable imagen de un camión de bomberos municipal que en las marchas de la dignidad del año pasado sirvió de parapeto a las radicales que agredían a la Policía Nacional. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. En el hemiciclo hoy se ha vivido un tenso rifirrafe entre PP y PSOE acerca de la corrupción. Los socialistas han echado en cara al PP determinados casos de esta lacra y la vicepresidenta primera del Gobierno ha contestado que el PSOE no tiene autoridad moral para dar lecciones sobre este tema. Usted, por ahora, es vicepresidenta del Gobierno y portavoz. Y en el desempeño de esas funciones, si tuviese una gota de humildad, reconocería hoy que nunca debió nombrar a Castellano, que no comprobó las acusaciones de corrupción que había contra él y que lo tuvo que cesar mucho antes. Es el mayor aficionado a hablar de corrupción en esta Cámara, pero ¿qué quiere que le diga? El menos indicado, vaya tomando decisiones y menos darle lecciones a los demás. Aplíquese el cuento. Eduardo, ¿tienen los socialistas autoridad moral para dar lecciones sobre corrupción? Ni rastro, Beatriz. Sin menoscabo de los casos de corrupción que infectan al PP, lo cierto es que el PSOE carece de la más mínima autoridad moral para darle lecciones de ética política y de limpieza en la administración de caudales públicos a nadie. Al PP tampoco. Ver al PSOE en el Congreso clamando como Jerónimo Savonarola contra la corrupción del PP es como oír a la célebre y castiza Bernarda pontificar sobre las bondades de la castidad. El infantil y balsámico "y tú más" se vuelve siempre contra el PSOE por la sencilla razón de que ha estado mucho más tiempo en el poder que el PP. Luego, por muy corrompido que pueda estar el PP, lo estará siempre más el PSOE. Los hechos son incontrovertibles. Filesa, Malesa y Tanyesport, el expolio de la PSV de UGT, el saqueo del BOE y de la Cruz Roja, los atracos de Luis Roldán en la Guardia Civil, los convolutos del AVE Madrid-Sevilla, los GAL, Mariano Rubio y el Banco de España, Manuel de la Concha y la Bolsa de Madrid, Hernández Moltó y la Caja Manchega. Y todo esto de la mano del Partido Socialista sin haber llegado aún a los seres fraudulentos de Andalucía. Lo del PSOE y sus 100 años de honradez es el chiste de referencia en todas las cárceles de España. Es miércoles, tiempo ya de nuestra sección Una cita con la historia. Saludamos ya al historiador Fernando Paz. Don Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Un placer. Club Bilderberg se va a reunir estos días con invitación estelar para Pedro Sánchez. Sí, si le parece, antes de analizar la actualidad, vayamos a los orígenes embrionarios del Club Bilderberg. 1954 y Churchill, una vez más, tiene mucho que ver con los orígenes de este club. ¿Cómo se inició? Bueno, lo inició el príncipe Bernardo de Holanda, pero efectivamente la idea que preside este club es la expresó en cierta ocasión Churchill cuando dijo que había que gobernar el mundo, es una élite de millonarios, desde la cima de sus posesiones deberían dominar al conjunto del mundo como si de un hormiguero se tratase, ¿no? El año 54, después de el final de la Segunda Guerra Mundial, el príncipe Bernardo de Holanda, que es un personaje muy curioso, muy opaco, con unas conexiones de alto nivel en Estados Unidos, en Gran Bretaña y también en la época del Tercer Reich en Alemania, convocó una cumbre, o fue la persona que convocó, aunque no fue él quien llamó, para que se reunieran en un hotelito, en el Hotel Bilderberg, de ahí su nombre, en Holanda, pues los principales magnates, multimillonarios, financieros, los poderes, digamos, fácticos, los de verdad, no los que utiliza una cierta demagogia por ahí imperante, los de verdad, es decir, las finanzas, los medios de comunicación y el poder político, es decir, los que mandan en el mundo y de ahí algunos dicen que los que dirigen el mundo. Y se reunieron el año 54 y desde entonces periódicamente cada año durante 3 o 4 días se reúnen todos los años para intercambiar impresiones, digamos. Fernando, ¿qué fines tiene este club, el Club Bilderberg, y por qué se reúnen una vez al año y por qué lo hacen de manera secreta, ¿no? Bueno, durante la época de la Guerra Fría, las reuniones del Bilderberg básicamente trataban de poner de acuerdo a las élites europeas y norteamericanas en función del contexto histórico en el que se encontraban, para defender Europa Occidental, vamos a decir así, el mundo occidental, de la amenaza soviética. Realmente ese fue el motivo impulsor. Desde hace aproximadamente 25 años, desde la caída del muro de Berlín, particularmente el desmantelamiento del bloque soviético, lo que trata es de imponer el llamado nuevo orden mundial.
Es decir, los objetivos son objetivos de control de la población y además dirigidos de una manera muy específica a una disminución drástica de los números de seres humanos que hay sobre el planeta, que es la finalidad que persiguen, ¿no? Sí, el neomaltusianismo, efectivamente, que persiguen los principales inspiradores de Bilderberg, David Rockefeller, por ejemplo, Ted Turner y demás compañeros mártires, es decir, toda esta cohorte de multimillonarios que son verdaderamente quienes tienen el poder en definitiva en Bilderberg. Entonces, a día de hoy, ha citado a dos, pero ¿quién más lo forman, digamos, en esta época más contemporánea, pleno siglo XXI? ¿Quién integra este club? Actualmente, las dos cabezas fundamentales, cada una en su esfera, son Rockefeller y Henry Kissinger, ¿no? Que son dos hombres que son ya muy, muy, muy mayores. Además de ellos, lógicamente, el club se va renovando y va incorporando personas que representan a las grandes finanzas, pues Goldman Sachs, por ejemplo, claro, por supuesto, Deutsche Bank, las grandes finanzas internacionales, los grandes grupos de poder, los grandes grupos financieros, El País, Grupo Prisa, New York Times, por ejemplo, entre otros así conocidos, ¿no? Le Monde en Francia, es decir... Bien, ¿sí? Pensaba que iba a acabar con algún otro medio de comunicación. Beatriz, una última cuestión. Una última cuestión con respecto a España. ¿Qué influencia ha tenido en nuestro país este club? Bueno, en España realmente es el club tiene una influencia a nivel mundial. No es que España sea, por supuesto, un objetivo particular. Trata de imponer unas políticas de control de la natalidad, de defensa de, por ejemplo, el abortismo, el homosexualismo, las políticas ecologistas. Y en el caso español han participado algunos personajes que ya no sé si irán, como son Jordi Pujol y Esperanza Aguirre, que eran bastante asiduos, la reina Sofía. Y se dice que últimamente ha tenido bastante que ver con la abdicación del rey Juan Carlos, aunque hay que decir que los expertos de Bilderberg cuestionan este asunto, el hecho de que haya tenido una influencia directa. Pero en todo caso, está claro que define las grandes corrientes. Por eso terminamos como empezábamos, hablando de Pedro Sánchez, diciendo que a lo mejor es posible, y como solamente como cábala, que las políticas del Partido Socialista quizás se vean en las semanas que están por venir matizadas por la presencia del señor Sánchez en el Club Bilderberg, o quizá lo van a simplemente a santificar, no sabemos. Don Fernando, usted insinuando no tiene precio. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Juan Manuel, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Bueno, hay una noticia que eclipsa al resto y es el futuro de Casillas. Futuro de Casillas que cada vez parece más claro que está lejos del Real Madrid. El portero no aceptaría lo que le comunicó Rafa Benítez y su preparador de porteros el pasado jueves, que sería el tercer portero si se queda en el Real Madrid y fichan a David De Gea. Así que el capitán del Real Madrid parece que tiene claro que saldrá del club. Veamos cómo en Punto Pelota el pasado lunes ya se adelantó esta noticia. El pasado jueves ya sabéis que Xavi Valero, que no es otro que el ayudante de porteros de Benítez, pues fue a La Roza, ¿no? Fue al entrenamiento para conocer a David De Gea y para preguntarle sobre su futuro. Benítez tiene claro, ¿no?, que su portero el año que viene va a ser De Gea. Y Xavi Valero habló el otro día con Casillas acerca de esa situación y la posible titularidad de David De Gea, que parece algo casi seguro la próxima temporada. Y Benítez no quiere echar a Casillas. Benítez lo que quiere es tener a Casillas detrás de los otros dos porteros. Benítez quiere a Casillas para que esté un poco de bisagra, para que esté un poco de capitán. Bueno, en apenas 30 minutos en Punto Pelota se ampliará tanto este tema como otro muchísimo más. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Nos vamos. Recordamos rápidamente que el próximo día 12 de junio visitaremos las bodegas centenarias de Cune, ubicadas en el vinícola barrio de la estación de Haro, en La Rioja. Visitaremos la aldea del vino, la casa jardín, las salas de vinificación. Además de visitar la aldea del vino, tendremos la oportunidad de conocer la exposición Pozos de Cristina Iglesias, que acoge Cune. Disfrutaremos también de una cata de vino Viña Real. No se puede perder ese fantástico plan. Muchísimas gracias por su confianza, señores. La información, ya lo saben, vuelve mañana a las 8 de la tarde. Adiós. Gracias. Now, everybody. Somos una gran compañía. Una compañía comprometida con las personas, con las empresas y con la sostenibilidad. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir. Hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo. Que cuando tengas una avería, lleguemos en menos de 3 horas. Que si tienes una pyme, puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Porque
que lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con Caixa Negocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. Caixa Negocios en persona. Hazme caso, entra como administrador del sistema y si no, al arrancar el ordenador pulsa F8 y entras en modo seguro. Eso te pasa por entrar en esas páginas. Sé más de ordenadores que Bill Gates, pero me ha llegado la declaración de la renta y no sé por dónde empezar. Lo primero, búscate un gestor colegiado. Los gestores administrativos somos expertos en materia fiscal. Gestores administrativos colegiados, tu mayor garantía. Bueno, pues estamos de vuelta, 13 horas 31 minutos. En este momento va a descender sobre la mesa don Julio Ariza. Y antes de que llegue, le recuerdo que está usted viendo el telediario.com, que es esta ventana que todos los días abrimos a las 10:30 de la mañana en la redacción del Grupo Intereconomía para que usted entre y viva con nosotros toda la información de la mañana. No, hemos empezado a las 10:30. No, pues no sé dónde están. Hemos empezado a las 10:30, a las 2 terminaremos. Por el camino han pasado varias cosas. La más divertida de todas, la operación de los Mossos de Escuadra en Barcelona contra los Latin Kings, organización delictiva que el gobierno catalán convirtió en asociación cultural en el año 2006, la ideica del tripartito de Montserrat Tura como consejera, perpetuada por Joan Saura, con la idea de que convirtamos a los delincuentes en legales y ya no delinquirán. ¡Qué buena idea! ¡A ti! O pa' tú, que dirían allí. Lo que han hecho ha sido delinquir bajo cobertura legal. Y hoy han detenido a 23, entre ellos al jefe de esta asociación, legalizada como Unión de Culturas Aiesna, que se llama King Manaba, y que ha sido Manaba como las fuentes, y que ha sido detenido, y han encontrado, entre otras cosas, en un domicilio de Barcelona, 100 plantaciones de marihuana. O sea, ¿y? ¿Esto es España? Bueno, yo no sé, es que sigo sin entender por qué tener plantaciones de marihuana, en fin, no sé. ¿Qué? ¿Es malo o bueno? Irrelevante. No, lo que es bueno, lo que no es ni puede ser bueno, es la cabeza del tipo que decide que legalizando a una asociación delictiva va a dejar de delinquir. Esta es la hora en la que no ha aparecido nadie del gobierno catalán de entonces a decir... nos equivocamos. Pues claro. Oye, una cosa, no. Venía yo pensando, cuando voy en moto, pienso... Imposible. Bueno, pienso ¿con poco. Ese casco? No un se poco, puede. Un poco. Bueno. Pasa el casco evita que se me salgan las ya. Neuronillas. Lo rebotan y al final... Eso es, y al final producen algo. Bueno. Y yo leía lo de la madre de Cristiano Ronaldo. Sí. Y entonces dicen las noticias, cazada con 55.000 euros claro. En efectivo. Y yo me pregunto, ¿eran suyos? ¿Los había ganado legalmente? Yo dije, entonces, ¿me puede usted explicar por qué no puede llevar 55.000 o 370.000? Ya se arriesga a que se lo robe. Estás llevando moneda europea a otro país de Europa. ¿Dónde está el problema? No, no, pero además, claro, ¿por qué rayos? O sea, Vallecanos, ¿en qué están este estilo de autoridad? Si tú te llevas 55.000 euros a China, puedes decir, bueno, tráfico de capital... ¿Pero qué de tráfico? Divisas, pero sí, son tuyos. Porque eso funciona, da igual. Bueno, pero admítame que si son 55.000 euros son tuyos, los sí. Has declarado, están ganados legalmente, tú los podrás llevar donde te dé la gana, en una, bueno, en una bolsa de Mercadona... Sabes que hay un problema de cambio, pero en un país, si quieres decir, europeo, que usa el euro como moneda, ¿dónde está el problema en que te lleves la cantidad que quieras? Como si quieres llevarte todos tus ahorros en una maleta, ¿por qué no? Ya, queda fatal que beba morro de la botella. ¿No? Me lo tienen no, prohibido. No, no, no. No, me lo tienen prohibido los de producción. ¿Los de producción? Sí. Son bueno, no. Yo soy cantar, muy obediente. Bueno, soy vale. Muy obediente con la autoridad. ¿Y la autoridad tiene los de producción? Bueno, vale, bien. La policía británica investiga el robo de un manuscrito de la nueva entrega de 50 sombras de Grey. Anda ya, hombre. Han detenido al concejal. De verdad, ha salido aquí. Al alcalde, ¿qué más? El alcalde de Moraleja. Algo interesante esta mañana. Alcalde, o hablamos otra vez de la
el libro que estamos promocionando, Tiempos no modernos está, de Paul Johnson, se lo ha quedado, y el Catecismo de la Suma Teológica, del que hablamos campano. Ayer y explicamos ver, que si llaman al Club de Amigos o envían un correo a propuestas@intereconomia.com y piden los cuatro libros que hablábamos ayer, uno de ellos es Tiempos modernos, el mejor libro acerca de la historia del siglo XX. El Catecismo de la Suma Teológica, que impresiona, porque una vez leído eso, las cosas ya están bastante claritas. Ya nos ha... Y luego las dos novelas del padre de Eduardo García Serrano, de Rafael García Serrano. Bueno, los cuatro libros para un Maputo, son 49 euros y les enviamos a su casa el gato al agua. Este gato. Este gato. Simplemente con que llamen al 916162464 o nos pongan un correo a propuestas@intereconomia.com. Y si pero hay más. Me puede acercar los libros, sí, yo se los enseño. No sé dónde están. Porque son ya espectaculares. Pero hay más. Hay más. Si hay más de 50 llamadas hoy pidiendo eso, ¿se va a volver a dejar barba? No, porque si ha habido un montón de correos pidiendo que no me vuelva a dejar la barba. Aunque yo creo que a mí todo lo que me tapan me favorece. Ya.